Gloria a Dios. Gloria. En presencia de Dios. Amén. Amén. Desde que me traigan el microfoncito, yo quiero. Yo no, nunca pensé que fuera a pasar esto, pero pasó. Estoy contento, alegre de todo lo que está pasando y también por que tenemos pues una hermana que nosotros, que parece que le dicen la chinita, ¿verdad? En otro lado, ¿verdad? Entonces, ¿quién es? Oh, una hermana, oh, la chinita. Y aquí está mi hermana y la hermana de ellos que empezaron aquí, ¿verdad? Ellos empezaron aquí y están en otro lado. Le damos la bienvenida y a mí me encanta una pizza de varones, una hamburguesa, unas enchiladas, unas arepas, unas tostadas de tinga. Sí, aleluya, gloria al Señor. Todas esas cosas que a veces hasta soñamos, ¿no? Y dice, ¿qué pasaría? Me acosté con hambre, ¿o qué? Sueñe, come. Pero si yo les dijera que Jesús dice que eso no es lo que tenemos que hacer. Si yo les dijera que Jesús dice lo contrario de eso. Si yo les dijera que Jesús dice que no es tan importante la comida física. Que no es tan importante los tacos, los bisteces, las arracheras. Que hay otra cosa todavía más importante que eso. La palabra es espíritu y es vida. ¿Cuántos de ustedes no estuvieron en un buen restaurante?
con unos meseros, celebrando un cumpleaños, pidiendo mejor postre, sintiéndose el estómago satisfecho, sintiéndose su estómago bueno, y saliendo del restaurante y decir, qué bueno comí. Y salen del restaurante, nosotros de los muchos dicen, ¡ay, vieja! ¡Qué buena comidota! Y tan contentos están, le dan una buena propina al que los atendió. Porque celebraron algo en la familia, una comida física en la familia. Pero si yo les dijera que eso no es más importante, si yo les dijera que Jesús tiene algo más importante que eso, y ahora te digo que está bien que vayas al mejor restaurante, y hoy te digo que está bien que si Dios te da la oportunidad y estás pasando por una economía buena y tienes ganas de hacer unos buenos bisteces, está bien, no hay de malo en eso, no hay de malo en eso. Pero ¿sabes para qué es esas bisteces y esas hamburguesas, esos tacos? Es para que tenga tu cuerpo físico con vida, pero no para que tenga tu espíritu con vida. ¿Ven? Entonces, la palabra de Dios nos dice en Juan 53, vamos a leerla, dice: Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tienes vida en vosotros. Si tú comes las hamburguesas, si tú comes los bisteces y tú comes todo lo que crees que te va a dar vida, es que te dice Jesús, perdóname, pero estás muerto. Como el rico y Lázaro, perdóname, pero estás derechito yéndote al lugar de tormenta. Pero ¿cómo? Fíjate qué buena hamburguesa me comí. Era doble triple hamburguesota. Fíjate qué frijoles tan buenos me comí con huevo. Chiles curtido. Pero ahora te dice Jesús, de cierto te digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tienes vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Amén. Gloria a Dios. Es algo distinto a lo que nosotros estamos pensando en el mundo. Él está dando una palabra distinto a lo que nosotros estamos todos los días apurados porque el refrigerador esté lleno. Él está hablando algo distinto en que vayamos a la Yul y agarremos los refrescos en especial. Él está hablando otra cosa. Él está hablando de que ustedes tienen que estar aquí los domingos, los jueves y los viernes, pero comiendo de su carne y de beber de su sangre. Amén, gloria a Dios. Él te está diciendo este día hoy eso. Y si pasamos a los siguientes versículos, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendí del cielo, no como vosotros padres comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Amén, gloria a Dios. Si tú quieres vivir eternamente, deja la cocina por un domingo, deja la cocina por el domingo, deja los restaurantes. Aunque vengas aquí y que tus intestinos están haciendo unos ruidos extraños, está tú te doblas porque no quiere que los hagas porque traes hambre.
Ven a darle comida a tu espíritu. Ven, alimenta a tu espíritu. Amén. Ven, alimenta al que tú no puedes ver, pero que está dentro de ti. Gloria a Dios, amén. Ven y dale ese alimento, que es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Amén. Dáselo. Porque Él, su espíritu, saldrá de aquí contento. Y te quiero decir que ese espíritu es el que mantiene a tu cuerpo. Amén. No, la comida mantiene a tu cuerpo. El Espíritu es el que mantiene a tu cuerpo. Gloria a Dios. Quita el Espíritu de tu cuerpo, aunque esté lleno de vitaminas, aunque esté lleno de química, el cuerpo se va a morir. Amén. Ese Espíritu es el que te está haciendo que te levantes en las mañanas. Ese Espíritu es el que te está dando la energía para que vayas a trabajar. Ese espíritu del soplo de vida es el que te levanta y el que te comunica con el Señor. Ese espíritu es el verdadero, que tú no lo puedes ver. Pasamos a los siguientes versículos. Estas cosas os digo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas muchos de sus discípulos, espero que ustedes no estén como estos versículos, ¿eh? Espero que ustedes vengan a escucharlas, a discernirlas y a comérselas. Pero en este evento, en esta situación en la que estaba hablando Jesús, pasan cosas a lo contrario. Pasan cosas en que la mente está mejor enfocada en comerse la comida sólida y no la espiritual. Por eso dice el 59, y estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, fíjense que lo que dicen sus discípulos, si tú estás aquí ya tienes tiempo con el Señor, si tú estás aquí ya sabes quién es el Señor, y ya aprendiste del Señor la palabra, y ya puedes digerir la palabra, ya no tomas leche sino sólida, no te alejes de la comida. Pero fíjense lo que dijeron estas cosas. Y esas cosas le dijo del Señor en la sinagoga a mucha gente, enseñando en Capernaum. Al oírlas muchos de sus discípulos, fíjense, ven, pongan oído. Al oírlas muchos de sus discípulos, todos los que andaban con él por mucho tiempo, dijeron: dura es esta palabra. ¿Y por qué se les hizo dura? Fíjense lo que dice. ¿Por qué se les hizo difícil? Porque ellos dicen, ¿quién puede oír? ¿Quién la puede oír? Sabiendo que Jesús en sí mismo, que sus discípulos murmuraban en esto, les dijo, ¿esto os ofende? Si te dice Jesús que tú comas su cuerpo, si te dice Jesús que tú bebas su sangre, no te está diciendo que tú vas a ser un caníbal. No te está diciendo que se vas a comer su cuerpo físico, porque Jesús es espíritu. Jesús dice, Juan 1:1, que Él ya era el verbo antes, y que vino y se encarnó. Él es la palabra, Él es el espíritu. Él no te está diciendo que es el cuerpo que vino y tomó por la vida y por su mami. Él te está diciendo que se presentó como el cordero, y que se presentó como un sacrificio, y que así mismo como se comía el cordero y lo comía, ¿verdad? Él te está diciendo en simbolismo que eso es lo que tienes que hacer. Pero ¿qué pasó con estos discípulos? Al no entender la palabra, al no digerir la palabra, se alejan, y les puedo decir que fueron muchos, la mayor parte, y lo dejaron solo. Yo que te quiero decir ahora, si tú no disiernes la palabra, haz que la disiernas y no dejes a Jesús solo. Porque a veces las palabras que dice Jesús no las entendemos, ¿eh? Y no las digerimos. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Yo no entiendo lo que dice el pastor, yo no entiendo la palabra que hoy dieron el domingo. Mejor voy a un lado donde pueda entender la palabra.
¿verdad? Y si sus discípulos lo dejaron. ¿Sí? El que sigue. 62. Dice, pues, ¿qué si vienes al Hijo del Hombre subir a donde está? Vale. Primero, eso está hablando de Juan 1:1. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Estaba en la tierra? Estaba con el Padre. Dice que lo envió el Padre en espíritu y después se hizo carne. ¿Sí o no? Él era el Logos. Él era el Logos, la palabra. Y después se hizo carne. Entonces, tú tienes que saber que cuando el Señor te dice come de mi carne y bebe de mi sangre, quiere decir que digieras la palabra, que comas la palabra, que mastiques la palabra, que digieras la palabra. ¿Y sabes qué va a pasar con eso? Vas a tener vida. Amén. Amén. Vas a tener vida. Pastor, pero es que yo prefiero irme a un restaurante a comer comida. Y me va a decir esa persona, y tengo vida. Digan, si no como, pues me muero también. Pero el jueves se habló que un cuerpo puede vivir 40 días sin comer. ¿Sí? Pero yo te digo que si no digieres, si no comes la comida verdadera, el espíritu verdadero, el espíritu que es la palabra de Jesús, la palabra de Jesús, tú vas a morir. Hablamos el jueves del pecado. En Apocalipsis, el caballo, ¿verdad? La muerte, que es un ángel que viene en un caballo. Si tú estás y le das mejor vida a la comida física y no buscas lo espiritual, esa muerte anda detrás de ti. Aunque tu cuerpo esté lleno de energías, ¿y qué? ¿No cuántas veces ves un cuerpo atlético bien formado? ¿Y cuántas veces un cuerpo bien sano? Y de repente se muere la persona. Y una persona que está constante con el Señor, que a lo mejor viene y consigue de ruedas, o a lo mejor viene chueco, pero tiene vida larga. Amén, gloria a Dios. Tiene vida larga. Porque el Espíritu es vida. Amén. Seguimos. Por estos mismos. Amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, todo para hablar, tardo para hablar, tardo para airarse. Vamos a ver, esta palabra también dice Santiago 1:19-21, estaba abajo, ya estamos fuera de Juan, pero él está hablando de la palabra, para que me entiendan estos versículos, él está hablando de la comida. ¿Verdad? La palabra es vida, ¿verdad? La palabra es alimento, la palabra es la que te sostiene, ¿verdad? Antes de leer estos versículos, yo quisiera leerles algo para que entiendan lo que está hablando aquí Santiago. La palabra de Dios es de donde la vida viene. ¿Y sabes por qué? Porque ¿quién creó el universo? La palabra. ¿Quién te creó a ti? La palabra. ¿Sí? ¿Quién creó el cielo y las estrellas? La palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús. Amén, gloria a Dios. Jesús. Amén, gloria a Dios. Entonces, la palabra de Dios, que es Jesús, es de donde viene la vida. Sin Él no hay vida. Si alguien se va fuera de Jesús, está muerto. ¿Sí o no? Todos lo sabemos. Amén. Porque el pecado es muerte. ¿Verdad? ¿Y la carne se ayuda con la palabra? También la carne se ayuda con la palabra. Porque la palabra sana. Porque la palabra te quita toda mancha, toda arruga a tu cuerpo. Y te da vida larga. La palabra. La palabra es Cristo.
La palabra es el verbo. La palabra es el logos. Y después viene la rema. Quiero decirte algo. La palabra no es la tinta. Esta tinta, esta escritura. Te lo voy a decir por qué. Si no es lo que el Espíritu te va revelando. ¿Sí? Está escrita la palabra, ¿verdad? En tinta. Pero antes de que escribieras, para que no se me confunda, la palabra fue revelada. Y antes que se escribiera, ya existía la palabra. ¿Sí? Amén. Te voy a decir una cosa. Si alguien ve esta palabra como tinta o como plasmada y no tiene el Espíritu, no va a entender nada. ¿Sí? No va a entender nada. Pero si se la saben de memoria, ¿y qué? Se saben de memoria los textos, el escrito. Pero la palabra es vida y la palabra es espíritu. Entonces no están viendo lo espiritual. ¿Ya vieron la perla? Amén. No están viendo el espíritu, porque el espíritu no se ve. Y el espíritu va a hacer que lo veas a través del Santo Espíritu que está contigo cuando fuiste sellado. Entonces, ¿de qué me vale? ¿De qué me sirve si no tengo el espíritu? No voy a poder ser viva la palabra. La palabra no está viva y no la voy a poder digerir ni comer. La palabra se digiere, la palabra se mastica y la palabra se lleva en el vientre. ¿Cuántas veces tú te sientes vacío? ¿Y cuántas veces sales de la iglesia y sales igual de vacío? Y vas al restaurante, vuelvo a decir, y comes y te sientes vacío. Y yo me siento vacío, siento que algo no me llena, siento un vacío, me siento desesperado. Y buscas por todos lados, uno busca el alcohol, uno busca las drogas, y unos buscan tantas cosas para llenar su vacío. Pero cuando llega Cristo, y cuando Cristo está contigo, y si comes la palabra, entonces la palabra dice que Él está dentro de ti, contigo, a través de su Santo Espíritu. Amén. Te sientes lleno. No importa que estés pasando tribulación, no importa que estés pasando problemas, te sientes lleno. Entonces vamos a ver, Santiago, ahora sí, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por la cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre ¿qué? La palabra. Implantada, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Y tú estás buscando aquí por tu alma? Yo Amén. Quiero decirte que cada día muere alguien, millones. No sé, en el mundo puede ser millón, no sé. Y todos dicen, aquí estamos predicando eso, que se van al cielo y que están con Dios. Escucharon la palabra, comieron la palabra, domesticaron la palabra. Jesús estuvo dentro de ellos, Jesús estuvo con ellos. Y si dice la respuesta, no, discúlpame, pero están en el lugar de tormento. No importa que seamos tus seres queridos. Sí, y muchas veces, pero ¿cómo mi ser querido se va a ir al lugar de tormento? Porque no escucharon la palabra, no comieron la palabra, no digirieron la palabra y no aceptaron la palabra. Amén. Si tú me abres la puerta, yo estoy contigo. Amén, gloria a Dios. Si tú me amas, cenaré contigo. Amén, gloria a Dios. ¿Y qué vas a cenar? La palabra. Amén. ¿Sí? Es una palabra hermosa, preciosa. Lo que sigue. Estamos buenos antes de tiempo, gracias, Padre. Corremos a ese tiempo valioso, Señor, para que tú seas tu Espíritu, Señor.
Y vamos a ver en Juan 15:1-3, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo el que lleva fruto, lo limpiaré, para que lleve más fruto. Pero ¿por qué está diciendo eso? Esta es otra palabra verdadera, preciosa y hermosa. El 3 dice, ya, fíjense, véanse ustedes, véanse tú mismo, dice, ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra. La palabra te limpia, te quita la mancha, te quita el pecado. Amén. Te da vida. Y si tú no limpias un arbolito o algo, se seca también. La palabra te da vida. Yo quisiera que, si me pueden regresar ya para cerrar, en Juan, en el último versículo, que era Juan 6:63, ¿verdad? Sí. Ya para cerrar. Sí. Okay. Nomás vamos a ver qué dice 63. ¿Cómo se llama nuestro tema de hoy? La palabra es espíritu y es vida. ¿Y qué dice el 63? El espíritu es el que da vida. El espíritu es el que da la vida. Y si tú no estás comiendo palabra, tu espíritu va de caída y está bien, pero bien triste. Por no decir amodado, ¿verdad? Y te quieres sacar a golpes y decirse, aquí estoy, entristecido, directo, wow. No le das palabra y se va haciendo cada vez más escondido. Y le das palabra. Oh, qué chula palabra recibí. Qué comida recibí, qué mamá. Dice, el espíritu es el que da vida. Y no está mayúscula, Si estuviera en mayúscula sería el Espíritu Santo. Está diciendo el espíritu que tú tienes. Saca tu espíritu que tú tienes y verás que te vas a convertir en un zombi, en un vegetal, en esos que están en los hospitales como vegetal. Que los doctores a fuerza de medicamentos, a fuerza de tanta cosa, quieren mantener ese cuerpo, pero ya no está el espíritu. El espíritu es el que te da vida. La carne para nada aprovecha. Si tú le estás dando más comida a tu carne y no le estás dando comida a tu espíritu, el día que te toque le van a decir, tráete tus tacos, ¿verdad? Tráete tus tortas, tráete tu pizza, a ver si te salvó. Y si tú traes la palabra que es Cristo y tú llenas, aquí está. Es tu ticket, pasa. ¿Verdad? El espíritu es el que da vida y la carne para nada. Las palabras, estoy hablando a todos los que se alejan por no escuchar la palabra y que no la entienden y que no la comen. Él y Jesús dijo, a todos esos que se alejaron, es la respuesta. Les dijo, te alejas, no entiendes, con esto te ofende, a todos sus discípulos. Y volvió a decir, las palabras que yo os he hablado, está diciendo el contexto anterior, son espíritu y son vida. Y si tú no las quieres comer, y si tú no las quieres entender, es que tú no vas a ser sano. Estoy hablando del mundo. Estamos creyendo que todos somos santos. Amén. Sí. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar. Todavía tenemos muchas cosas que hacer, pero vamos a ponernos de pie. Amén. Gloria a Dios.
Amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. ¿Quién quiere darle, seguir dándole la gloria al Señor? Amén. ¿Quién quiere comer palabra? ¿Quién quiere discernir palabras? ¿Quién quiere alabar al Señor y decir gracias porque estás aquí? Gracias por Jesús, porque hoy comí un alimento. Gracias porque nos das una palabra cada vez que venimos a la iglesia. Gloria, Santo. Sí, Señor. Gracias, Señor. Padre. Y bueno, gloria a Dios, seguimos llenándonos de la palabra. Así es, amén. Que es vida, y seguimos diciéndole al Señor que nos dé más de beber de esa palabra de vida, que nos dé más de ese Espíritu Santo. Por eso vamos a cantarle a Él, vamos a cantarle una canción que nos dé de beber de su inagotable amor. Lo que has hecho en mí, cuán profundo. Tú me amaste. Gracias, Señor. Sin duda, escogiste a mí por mi nombre. Dilo bien fuerte, me llamaste. Me llamaste. Profundidad de tu inagotable.